Hola, soy Víctor Núñez. Nos encontramos en la colección Barroso en la sección de películas de la biblioteca del Campus 2. ¿Qué hacemos en esta colección? Nosotros prestamos películas en esta biblioteca por el módico precio de 15 pesos si se prestan por 10 días. En esta colección tenemos alrededor de 5.200 películas de diferente índole. Hay animadas, hay cine de arte, hay documentales, hay cine comercial, hay de todo. Hoy tenemos que hablar de algo muy importante, es Drácula. ¿Por qué tienen que ver Drácula? Porque es una adaptación maravillosa. El guión de James Hart le da una puerta de tuerca total a la novela de Bram Stoker. No tiene ninguna similitud en cuanto a historia, sí en personajes, pero es una vuelta de tuerca. ¿Por qué es una vuelta de tuerca? Aquí nos encontramos con un personaje que es más humano, que es un personaje que está condenado no por ser simplemente malo, es un personaje que está condenado a partir del amor. Y ese amor tal vez es lo que lo empieza a redimir. En Transilvania se preparó para la defensa un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. El día de la batalla, su prometida, Elisabetta, a quien él amaba por sobre todas las cosas, sabía que el caballero se enfrentaría a fuerzas muy superiores y que tal vez no regresaría. Tiene un vestuario maravilloso, del cual no me acuerdo quién hizo el vestuario, pero es un vestuario increíble, de los mejores vestuarios que yo he visto en el cine, con actuaciones de Gary Oldman, maravillosas, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, incluso cameos o bueno, unas pequeñas actuaciones de Mónica Bellucci. Bueno, esta película es de 1992 y nos trata la historia del conde Drácula, de cómo fue condenado, de cómo perdió el amor de su vida y de cómo, por azares del destino, vuelve a encontrarse una especie de reencarnación de su amada. Aquí es lo importante, ¿no? Aquí es la química que da Gary Oldman con Winona Ryder, es increíble. Y sí es una historia de amor, pero no es un amor cursi, es un amor que bien podríamos llamar gótico. Es lo que podemos hablar de esta película. O sea, hay muchas cosas más que decir, pero esperamos que sean ustedes quienes la vean, que sean ustedes quienes la critiquen, y los invitamos a que revisen la colección de películas en la biblioteca del Campus 2, Manuel Díaz Casas.